Se ha realizado una acción directa no violenta. La acción consistía en un sellado simbólico con una pancarta de Salma Madrid para impedir la entrada de los traficantes de muerte al recinto, que no les queremos en Madrid. Y un grupo de personas echaba también pintura roja por encima, simulando la sangre que se va a exportar por culpa de esta feria de armamento que se está celebrando aquí. Ya. No me des patadas, por favor. No me des patadas. Pero que no des patadas. A la gente, después de retenerla allí, han decidido que la trasladaban a la comisaría más próxima a identificarla porque no portaban documentación. Lo que hemos decidido es traer la documentación a la comisaría. Me han dicho que ahora procederán a identificar una por una a las personas que están ahí, hacer una diligencia de hora de entrada, hora de salida y tal, y que más o menos calculan que entre un cuarto de hora y 20 minutos por persona empezarán a salir identificadas. Luego ya el tema de si hay cargos y tal y no sé qué, pues eso ya será otro día. Ah, lo bueno es que ya no manchan. Los peligrosos son los que están dentro de OMSEC vendiendo armas. Esos son más peligrosos que nosotras, pero bueno, han debido considerar que necesitaban identificarnos fehacientemente y así por eso nos han trasladado a las dependencias policiales. Los ministerios y las personas que han decidido cada gobierno y cada estado que vienen aquí a hacer la compra. O sea, la compra de misiles, de drones probados en Israel, que además llevan la certificación de probado en combate, que es que están probados directamente con la población palestina. En fin, lo que vienen a hacer es a comerciar con el tema de la guerra. Lo primero que hicimos fue intentar visibilizarlo pidiendo al ayuntamiento que retirara el apoyo y a la Comunidad de Madrid y al resto de organismos que estaban fomentando desde IFEMA. No lo hemos conseguido, el ayuntamiento ha retirado, pero bueno, no hemos conseguido que no se celebre. Nuestro objetivo es que en 2 años no tengamos OMSEC aquí en Madrid, en el IFEMA, en instalaciones públicas, y denunciar sobre todo que todo ese dinero que se están gastando, que va a sumar el gasto militar, se va a detraer de las necesidades realmente sociales, educativas, de salud de la población. Entonces eso es intolerable.